Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial de InDesign. Lo que vamos a realizar en este ejercicio es algo muy sencillo, se llama variables de texto. La idea es colocar la primera palabra que empiece en esta página, lo coloque en la parte superior y cuando ya se vaya a la última, me la ponga en la parte que está aquí ya destinada. Me voy a páginas, en la página maestra, voy a hacer un zoom. Voy a dar un clic aquí. Me voy a Type, variables de texto, definir. Muy bien, aquí vamos a dar clic en nuevo y le vamos a poner cabecera izquierda o literal izquierdo, como sea. Recordemos que es un estilo de carácter que se llama término. Lo vamos a colocar siempre en la primera página. Clic en OK. Insertamos nuestra variable de texto. Done. Me voy a la página 2 y me cercioro que efectivamente está empezando en las páginas pares, donde ya hemos definido esos textos. Ahora lo voy a hacer lo mismo en la parte derecha. Doy un clic en la caja de texto, me voy a tipo, text variables, definir. Aquí voy a poner nuevo, le voy a llamar C. Derecha, recordemos que es un estilo de carácter que se llama término y le vamos a decir que nos utilice el último elemento que está en la página, ¿sí? El último elemento que está ahí, ok. Clic en OK, insertamos y ponemos done. Ahora voy a averiguar muy bien cómo están las páginas impares. Aquí está en borde. Perfecto, aquí está muy bien en borde. Voy a la siguiente página. Aquí está Crow. Muy bien, Crow and Coronets.